Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Hola, ¿me escuchan? Excelente, perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Ok, bueno, arrancamos con el curso. Nos quedamos a medias con el buyer persona, ¿verdad? Quedamos a medias con el buyer persona. Estamos. Vamos a ver, dijimos que era una persona entre 20 y 45 años de sexo femenino en San Salvador. Estado civil no aplica, no importa. Hijo de uno a dos hijos. ¿Qué hace? Cargo, pues, indiferente. No importa el tipo de cargo. Que tenga ingresos entre 360 a $500. Sus hobbies, pues, son los gym, el deporte, salidas familiares, televisión, cine, compras. Tiempo libre, pues, relacionado a los hobbies, ¿verdad? Y el contenido que ve en redes sociales y en internet, pues, de diversión, recetas, ejercicios, las series de policías, ¿verdad? Policíacas. Y le gusta ver noticias. ¿Qué hace con su dinero? Pues compra cosas para la cocina, la ropa, perfume, cuidado personal, zapatos, literatura, etc. ¿Qué marcas posee? Como estamos hablando de belleza, Alpha Par, Vuela, Tequitali, ¿y qué marcas anhela? Anhela OPI, Kerastase, Maybelline, Vogue, L'Oreal, Mary Kay, Clinique, etc. ¿Dónde compra? Compra en Metro, Simán, compra en línea y en revista. ¿Cuánto gasta? Aproximadamente unos $200. ¿Tiene deudas? Sí, tarjetas de crédito y préstamos. Ahora bien, identificación. ¿Qué le está pasando ahora mismo al cliente? Busca verse mejor en sus pestañas, porque vamos a publicitar la parte de las pestañas, ¿verdad? El lifting de pestañas. ¿Cómo se siente al respecto? Ahorita se siente insegura y desea sentirse hermosa y diferente. ¿Ok? ¿Y cómo puedes darle la solución a su problema? Que se sienta segura, exclusiva como mujer y mejorar su autoestima y su expectativa. ¿Qué sueños o anhelos u objetivos tiene el cliente? Bueno, ser el centro de las miradas, realzar sus rasgos de belleza. ¿Y cómo la hacen sentir esos sueños y anhelos? Con una mejor autoestima y especial. Y vamos a la parte de objeciones. Esto es muy, muy interesante. En las características o beneficios del producto, ¿cuál podría ser el beneficio del producto? A ver, ¿quién nos ayuda? Mayra. Ya que es la inventora de esto. Ajá, ¿cuáles son los beneficios del producto? ¿Los beneficios de los productos? De este, del lifting de pestañas. Bueno, pues aparte de que la va a hacer ver bien, no sé, le va a dar nueva forma de ver las cosas. Nueva forma de ver las cosas. Diría, bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son los beneficios que va a obtener, básicamente? Los beneficios que puede obtener, verse mejor, obviamente, ¿verdad? Sentirse mejor también. Ahí está, sentirse mejor. Sería. Sentirse mejor. ¿Qué otra cosa? Más seguridad. ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí. ¿Qué más? Vamos a ver. Única. Bueno, y entra lo de la autoestima alta, ¿ve? Claro. Uh-huh. Única. A la gente nos gusta sentirnos únicos, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué no compraría el producto? No podría ser por el precio porque es accesible. Ok. Tal vez si le provoca alergia. Como siempre se hace pruebas con respecto al producto para ver si es alérgico. No sabe si tendrá una alergia. Una reacción. Okay. ¿Qué otra? Objeción puede haber. Podría ser temor
a que no le quede bien, okay. A no verse bien. Muy bien. ¿Qué otra? O a que le vaya a fallar el trabajo uno. Muy bien. No se me ocurre qué más. Ok. Le vaya a pegar el esposo. Gabriela me dice, me saca de clase, tal vez verificar. ¿A qué se refiere, Gabriela? No la entiendo. Me está diciendo Patricia que va en el tráfico, no hay problema. Oscar, que está de turno, excelente, no se preocupe. Rosibel simplemente no es su estilo, también puede ser. Que sienta que no es su estilo, muy bien. Sí, tal vez. Puede ser también malas experiencias que le cuenten las amigas. Ok. Y otra cosa también, el tiempo del proceso de las pestañitas. El tiempo, ok. Ajá. Ok, tiene mala son señal. Son de las que andan en la carrera siempre. Ajá. Tiene mala señal, Rosibel, no hay problema. Gabriela, a veces falla la plataforma. Sí, por la cuestión del tiempo puede ser, ¿verdad? Que tal vez mucho tiempo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Pestañas. Claro, ¿por qué estamos haciendo esta parte? Esta parte es crucial. Porque en el copy vamos a tener que responder a todas esas objeciones de una sola vez. Porque son temores que tiene el cliente. Dice, ok, yo no sé cómo me va a quedar, si me va a dar alergia o no me va a dar alergia, y si siento que no es mi estilo. Algunas personas me han contado que no, algunas experiencias negativas, o quizás mucho tiempo se va a perder, no tengo mucho tiempo, etc. Entonces, en el copy es donde se responde estas objeciones, ¿ok? Lo que pasa, profe, es que con respecto a la pigmentación de las cejas, lo que no les gusta mucho es también el tiempo de durabilidad que tiene el producto. ¿En qué sentido? Dura muy poquito, se le cae rápido. ¿Qué? No es que sea, bueno, eso depende también de cada tipo de piel, pero me refiero a que, digamos, si va a pagar $10, por decirle, por el servicio, y solo le va a durar, a según como ella lo quiera, de 5 a 15 días, va a decir, ¡ay, qué poquito! Uh-huh. Ajá, y tal vez por eso también podría ser una objeción. Ok, pero eso quizás solo la gente que se lo ha puesto sabe. Sí, no, pero uno les explica a eso, uh-huh. Pues, porque no es micro, ajá. Okay. Es pigmentación, es diferente al microblading. Bueno, pero eso ya es cuando están con usted, ¿verdad? Sí. Vaya, ya con esto podemos empezar a hacer, ya tenemos nuestro buyer persona. Ah, por cierto, les mandé al grupo toda la presentación, y ahí incluye esta parte de acá. Sí, ya la revisamos. Bueno, okay, ya la revisé. Gracias, licenciado. Ok, excelente. Vaya, vamos a ver. Ayer vimos un poquito sobre el marketing de atracción, el inbound marketing. No sé si hay preguntas. Si hay preguntas, este es el momento. Pregunte. ¿Preguntas? No, de momento creo que vamos bien. Vamos bien. ¿Nadie tiene dudas de nada? ¿Absolutamente nada? Lo que pasa es que, profe, con respecto a lo que estamos haciendo, yo pienso que según lo que uno vaya ofreciendo, quizás así vamos a ir modificando la información, ¿verdad? ¿Cómo así? Sí, es que como estamos creando un perfil de cliente para un producto específico. Claro, así es. Ajá. Exacto, sí, claro. Así es. Vaya, vamos a ver acá. Bueno, aquí podría quedar bien ¿verdad? Esta foto con este nickname. Si fuera otro, pues lo podemos cambiar. ¿Ok? Ok. Bueno, ya con esto ya tenemos una base para segmentar, ¿verdad? Y hacer nuestro... Ah, hay algo que no les he explicado. Y es esta parte de acá. Y son las estrategias de campaña para Facebook. Solo les expliqué la primera, que era sobre el local geográfico. Les mostré la campaña que estamos ejecutando para un cliente que se basó en geografía bastante. Aparte de los perfiles, ¿verdad? Ahora bien, hay otra manera de hacerlo. Bueno, básicamente la estrategia básica
de hacer una campaña en Facebook, también en Google, es hacer lo siguiente. Google, tanto Google como Facebook maneja lo que es, por ejemplo, una campaña. De ahí están los grupos de anuncios, ¿sí? Grupo 1. Yo aconsejo unos 5 grupos de anuncios. Grupo 2. Grupo 3. Grupo 4. Y grupo 5. De cada grupo de anuncios, vengo yo y saco 5 anuncios. ¿Ok? 5 anuncios diferentes. ¿Sí? Uy. Saco 5 anuncios. 5 anuncios para este grupo. 5 anuncios. Pongo 5 anuncios. Tanto en Google como en Facebook. ¿Ok? Tanto en Google como en Facebook vengo yo y coloco en cada grupo 5 anuncios distintos. Y aquí vienen las diferentes estrategias. Por ejemplo, en cada uno de estos grupos yo puedo poner un buyer persona distinto. ¿Sí? Yo podría colocar un perfil diferente cada uno de ellos. O de repente puedo combinar. Este lo hago por geografía, este lo hago por perfil, este lo hago por... Creo que otra cosa hay por acá, veamos. Por segmentación profunda, la otra lo hago por lead magnets profundo, dos lead magnets diferentes. Y la otra puede ser por lo que es una campaña de mensajería y la otra una campaña de ¿cómo se llama? Landing page, ¿sí? O puedo yo ir probando diferentes formas de hacer. Pero básicamente esta es la estructura básica de una campaña cuando se inicia. Es decir, Es una buena estrategia, profe. Es un buen calendario. Exacto. ¿Por qué razón? Porque de aquí yo voy eliminando. Full, vea. Exacto. Y aquí voy probando, aquí voy testeando. Entonces, yo puedo, dependiendo el mercado, dependiendo el producto, así va a ser la estrategia que utilice. Esto de acá, digámoslo así, que es la base o lo básico. De ahí yo voy. Me voy a ir aquí a las láminas para explicar cada una de las estrategias que se utiliza. Aquí está. Yo puedo utilizar diferentes perfiles de buyer persona. Aquí creamos solamente uno. Puedo crear 5 distintos para cada una. ¿Sí? Puedo también utilizar segmentación profunda, que cuando veamos la parte de segmentación la otra semana, vamos a ver qué es eso. ¿Okay? Buenas noches, Francisco. De ahí puedo poner... lo que es la competencia de campañas, es decir, hacer una campaña, poner varias campañas, porque aquí solo está la estrategia de una campaña. Yo puedo poner 3-4 campañas a competir también, ¿sí? Porque lo que acabo de diseñar solamente es una campaña. Yo puedo poner 3 o 4 campañas distintas. Y cada una de esas campañas con 5 grupos de anuncios diferentes, y puedo empezar a competir con cada uno de esos 5 grupos de anuncios y ver qué anuncio es el que funciona más, ¿ok? Puedo poner también diferentes lead magnets, que de repente en unos pongo descargar un PDF, en otros pongo un video, en otros pongo asesoría, en otros pongo una plantilla, en otros pongo, ¿qué más? Una calculadora, etc. Puedo hacer eso también. Ir combinando. Puedo poner unas campañas con una landing page y otras campañas solo de mensajería. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es toda la estrategia que se utiliza. Ahora bien, hay estrategias también de retargeting. ¿Qué es retargeting? Ok, ahorita voy. Ahorita voy a explicar a eso. ¿Qué es eso de retargeting? Básicamente, la campaña, todo ese gran montón de anuncios que vimos, todo ese gran montón de grupos de anuncios,
básicamente es para generar conciencia de marca. Básicamente para eso es, para generar un awareness, un reconocimiento de marca. Todo ese gran montón de cosas. Y que exista una consideración. Cuando yo ocupo un retargeting, es decir, Facebook ya sabe quiénes son. Prácticamente, profe, se le escucha cortado, Gabriela. No le escuché nada. Hola. Prácticamente, profe, que es para posicionarse bien en la marca, ¿verdad? Más que todo para posicionarse bien, es para pasar de una conciencia a una consideración. Es decir, okay, que no solamente sepan, sino que les llame la atención. ¿Ok? Ajá. Entonces, cuando Facebook ya sabe, tanto Facebook como Google ya saben quiénes son los que entraron a ver. ¿Sí? Los que entraron a ver, los que le dieron clic, los que se detuvieron a ver el video del anuncio, los que se detuvieron para leer cada una de las cosas que aparecía en copyright, Facebook los capta. Entonces, cuando capta eso con su inteligencia artificial, nosotros hacemos una campaña de retargeting. Es decir, a esa gente que captó, le lanzo otra campaña para rematar con posiblemente con otro tipo de ¿cómo se llama? De lead magnet, ¿sí? Posiblemente con otro tipo de lead magnet, con otro tipo de oferta, como para que aquella gente que se quedó picada reaccione y diga, y le dé clic y diga, yo quiero, ¿verdad? Me interesa, ¿sí? Eso es una campaña de retargeting. Es decir, que vengo yo con la campaña principal, me tiro acá, y con la campaña de retargeting me voy para acá, para que tomen la decisión. Básicamente así es. Ahora bien, hay un detalle. El 80% del presupuesto se va en esta parte de arriba. Un 80 o 25% o 75% del presupuesto se va aquí arriba. La campaña de retargeting es un poquito más barata. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa gente seleccionada que Facebook seleccionó. O Google seleccionó. Entonces, ya las tienen ahí, ya no tienen que buscar. Simplemente le lanza una campaña de retargeting, que puede ser por email marketing, o puede ser con otro tipo de campaña, y ahí solo necesita sacar un anuncio nada más, o dos anuncios máximo, o tres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hizo todas las pruebas habidas y por haber, porque en esta parte de acá, a ver, voy también a eso, en esta parte de acá yo voy eliminando. Digo, ok, este grupo de anuncios no me funcionó, fuera. Este tampoco me funcionó, fuera. Este me regular, lo voy a dejar. Este está buenísimo, este sí me pegó bastante. Y este tampoco me funcionó, fuera. Y de aquí yo voy a ver, ok, ¿qué anuncio funciona? Solo voy a dejar uno por acá y dos por acá. Y después los sigo midiendo. Y de estos tres anuncios que quedaron, ok, este no me funcionó, fuera. Y solo voy a dejar, de este tampoco me funcionó, fuera. Solo voy a dejar este anuncio. Entonces, hacemos todo esto para llegar a ese punto. Entonces, todo el presupuesto de la campaña se concentra en ese anuncio que nos dio mejor resultado que de toda la campaña. ¿Ok? En ese anuncio. Entonces, y luego de ahí saco una campaña adicional, porque esta es nada más la campaña, la principal, que sería la campaña para consideración y para awareness, para reconocimiento. Y luego saco otra campaña, que sería la campaña de retargeting, para aquella gente que le interesó, como para dar el segundo golpe, ¿verdad? Y captar más clientes. Sí, esta es la forma en que se trabajan las campañas, tanto en Google como en Facebook, ¿sí? Ahora bien, por eso aquí voy a explicar esta parte, que no le he explicado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera saber en qué parte o dónde entro en Facebook para poder hacer todo eso. En el Business Manager, lo que estuvimos viendo al día de ayer. Business Manager, sí. Hay varias maneras de entrar, ¿no? La que a mí más me gusta es que entro directamente al Business Manager, pero quizás algunos se podrían perder y mejor entra desde el perfil. Vaya, voy a ver. Desde el perfil. Sí, ahorita vamos, ya que me hizo la pregunta, voy a entrar para que usted vea cómo es que se entra. Gracias. Yo es que yo sé que soy bien confuso, la verdad, y le voy a decir una cosa, lamentablemente, pues este tipo de empresas, tanto Google como Facebook, a veces complican las cosas. En el caso de Facebook, Facebook sacó un montón de plataformas, y las está ahorita
integrando todas. Entonces, eso hace que la gente se confunda. Vaya, quizás me iría, voy a entrar por la otra manera de entrar. Que sería a través del perfil. Esta es otra manera de poder entrar. A ver, no vemos. ¿Cómo? Ah, no ven. No, perdón. Gracias por decirlo. Aquí estamos. Entro al perfil. Esta es la autenticación de 6 pasos. Le van a mandar ahí el código. Listo. Okay. Aquí tenemos ya nuestra página registrada, ¿verdad? Acá. Este es el perfil normal, ¿verdad? Todo el mundo conoce. Vamos a la parte donde están los acá, o si no, nos vamos a ver más. Me aparece la opción de páginas. La opción de páginas, y luego le da clic al perfil que quiere administrar y se mete ahí. Bueno, una vez acá, veamos cómo le dice centro de anuncios. Y como les digo, esta gente cambia cada rato. Pues ya no me habilita otras opciones que tenía. Mira, hoy cambiaron esas cosas, antes no era así. Qué barbaridad, gente. Lo tuve que cambiar aquí, ven el perfil. Hoy sí me aparecen los demás. Veamos. Profe, disculpe, ya pasó lista, es que estaba teniendo problemas con la conexión. He vuelto a entrar. No, no he pasado lista, pero ya voy a pasar. Ah, okay. Por gracias. No hay problema, no hay problema. Vaya, veamos. Aquí ya le dieron vuelta, ya cambiaron la configuración de esta gente. Para variar. Este sí es un detalle que tienen estas aplicaciones, que cada rato cambian la configuración. Hoy ya cambiaron todo. Sí, tienen que crear una página. Siempre. Sí. A veces digo, en vez de actualizando, complicando.
Ya van a ver, cuando estén en medio de esto, complican las cosas, no sé por qué. ¿Qué será? Que les gusta complicar todo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Licenciado, disculpe, y para esto que ha hecho usted, ¿se paga? No, no se paga. Las plataformas son gratis. Lo que sí se paga son cuando usted va a comenzar a correr anuncios. Ahí sí se paga. ¿Ok? O sea que toda la información de lo que quiero vender y todo, puedo ponerlo ahí. Y digamos, para cuando me quieran comprar, lo puedo hacer por otros medios. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así? Por teléfono o por correo o por WhatsApp, que me digan qué es lo que quieren y se los mando. Claro que sí. O sea, usted puede hacer una campaña de mensajería, justo la que vamos a hacer la próxima semana, que no va a tener landing page, sino que tiró sola vez. O configura el WhatsApp o configura el Messenger. Entonces ahí le va a caer y usted pues ahí opta qué es lo que va a hacer con la gente que le caiga, ¿verdad? No sé si me voy a entender. No, creo que no mucho. Va. Ok, pasa lo siguiente, creo que la confusión es en las plataformas. Va. Número uno, está la fanpage, que es esta que estamos viendo, es una fanpage, ¿verdad? Donde yo vengo, puedo empezar a, por ejemplo, aquí crear una historia, ahí está el botón azul por aquí, por un lado de esto que dice promocionar publicación, ¿sí, verdad? Esa es la fanpage, es distinta. De ahí está, que aparece aquí, ¿ve? El administrador de anuncios, el centro de anuncios, el business manager, ¿verdad? Son diferentes plataformas que están integradas dentro de Google. Por ahí también aparece, dentro de Facebook. También ahí aparece Facebook Insight, que es otra plataforma, y el Business Suite, ¿verdad? Que es otra plataforma. Es decir, Facebook tiene diferentes plataformas, que cada una hace una cosa diferente, ¿sí? Ajá. Entonces, si usted quiere publicar en sus redes sociales, así como esta, la fanpage, ahí no le van a cobrar nada, ¿sí? O sea, usted sube la publicación y ta, la subió y nadie le va a cobrar nada. ¿Cuándo le van a cobrar? Cuando usted diga, se vaya al administrador de anuncios, de acá, que es donde hemos estado trabajando, usted arma su campaña y para correr la campaña, entonces sí, tiene que ponerle que va a pagar algo, ¿ok? Entonces, si un dado caso no quiere pagar, entonces tendría que hacerlo de manera orgánica, es decir, subir las publicaciones normalmente como todos los demás lo subimos y que solito vaya corriendo, ¿verdad? No sé si me voy a entender. No, tendría que estarlo haciendo quizás. Sí, tendría pero que estar. Yo voy a anotar, licenciado. Sí, porque... Ok. Vaya, sí. Por ejemplo, aquí estoy entrando al administrador de anuncios, ¿sí? Este es el administrador, donde se hace el marketing digital, ¿ok? Vaya, se lo voy a diagramar. Sería un poquito mejor. Lo voy a diagramar. Y voy a explicar menos para que sepa cada una de ellas, para que tengamos claro, porque sí, yo entiendo que es confuso, ¿verdad? Entiendo que es bien confuso y complicado a veces. Aquí está el Facebook, que ahora se llama Meta, ¿verdad? Y estos tienen a diferentes plataformas. Está el Insight, creo que así se escribe, no me equivoco. Está, que es una plataforma, Facebook Insight, está lo que es el Business Manager, o en español, administrador de anuncios. Por ahí me estaban preguntando en el chat sobre Facebook Ads. Facebook Ads es el mismo Business Manager. Lo que pasa que antes, al inicio, cuando lanzaron la plataforma, así se llamaba, Facebook Ads, pero luego le cambiaron a Business Manager, ¿ok? Pero es el mismo. Facebook Ads y Business Manager es el mismo, la misma plataforma, ¿ok? Vaya. De ahí sigue otra plataforma que se llama Business Suite, que es distinta. ¿Ok? Business Suite. Sí, y está lo que es la fanpage. ¿Ok?
Aquí ya tenemos cuatro plataformas. Creo que me falta una quinta que no recuerdo ahorita, pero por ahí tiene que estar. Pero estas son las que más se ocupan. Vale, explico. El Facebook Insight es para crear perfiles. ¿Sí? Es para crear perfiles para que uno sepa, ok, yo quiero saber cómo posiblemente sea mi audiencia. Entonces comienza a alimentar esa plataforma y le crea un perfil de un tipo de cliente que perfectamente lo puede ocupar en el Business Manager o simplemente ahí lo deja solo para saber cómo es que funciona eso. Solo para saber cuál es el tipo de cliente que usted va a ir dirigido a su publicación. ¿Okay? Eso para eso sirve Business Insight. Pero no creo que se escribe de otra manera. Ya voy a investigar bien, quiero ver, para escribirlo mejor. Así está bien escrito, Lick. Así está, ¿verdad? Sí. Sí, tenía mis dudas. Ok, esta es una plataforma. El Business Manager, o el Facebook Ads, como se llamaba antes, es la plataforma donde se crean el marketing digital como tal. ¿Sí? Es esta plataforma, el Business Manager. Ok. El Business Suite es distinto. Aquí es donde integra tanto Facebook como Instagram en esta plataforma de aquí y para hacer publicaciones al mismo tiempo. ¿Sí? Para hacer publicaciones, para hacer posts, ¿verdad? Para hacer posts normales al mismo tiempo. Es decir, usted viene, se mete a su Business Suite, usted crea una publicación. Y en vez de estar creando una en Facebook y otra en Instagram, de una sola vez, aquí le va a servir para publicar en las dos de un solo. Dígame. Hola, hola. No. En esa estaba viendo. O sea, ¿las cuatro son alternativas para lo mismo? No, las cuatro son para diferentes cosas. No es para lo mismo. Ni esta, son secuencia una de otra tampoco. ¿Cómo? Ni son secuencia una de la otra tampoco. No, son distintas, son separadas. Oh, ok. Sí, son separadas. Okay. Dígame. La que está diciendo ahorita es como cuando, digamos, uno publica un estado, digamos, ya sea en Facebook o en Instagram, y en el mismo momento le aparecen en las dos, aunque usted solo lo haya publicado en una. Exacto. Ese es el Business Suite. El Business Suite. Aquí también usted puede programarlas. Es decir, usted dice, yo quiero que salgan todos los martes a las 4 de la tarde. Aquí ya las programa. ¿Sí? También puede ocupar lo que es el botón de promocionar publicación para generar tráfico. También aquí se puede hacer. ¿Sí? Aquí. ¿Ok? Y la fanpage, pues yo creo que ya todos la conocen, que es la que normalmente pues nosotros creamos nuestra fanpage de nuestro negocio y ahí le ponemos el logo, que le ponemos el banner, que de repente subimos alguna cosita, ¿verdad? Esa es la fanpage, ¿verdad? La que todo el mundo y esa conoce. Es la que se crea en los perfiles normales de Facebook. Sí, esta es la que se crea, exacto, esta es la que se crea en el perfil normal, la sería la última, ¿verdad? Así es correcto, esta, dígame. Y en esa fanpage es donde usted estaba diciendo la otra vez que si como uno la ha creado en el perfil, ya no puede cerrarla aunque quiera. No, eso es el Business Manager. Aquí sí usted, okay. Aquí en el fanpage usted sí puede cerrarlas, no hay problema. Ah, vale, gracias. Ok, entonces, recapitulando. Google Insight es para delimitar perfiles, ¿sí? Para saber audiencias, así sería. Para saber qué tipo de audiencia, para conocer los tipos de audiencias, ¿sí? Eso es para eso es Google y para eso es Facebook Insight. El Business Manager es para hacer netamente marketing digital, es decir, para captar clientes, en otras palabras. El Business Suite es para publicar, hacer publicaciones tanto en Facebook como en Instagram al mismo tiempo, ¿sí? Pero ahí no es necesariamente pagar. Si usted tiene la opción de pagar, si usted quiere. Si no, pues puede ser gratis en el Business Suite. Y la fanpage, porque todo el mundo la conoce, que es donde crea pues, la fanpage del negocio. Y ahí puede estar también subiendo publicaciones si usted quiere. Si usted no quiere utilizar el Business Suite, puede hacerlo desde la fanpage directamente. Ok, no sé si ya quedó claro las diferentes plataformas que tiene Facebook. Sí, licenciado, gracias. Pues sí, excelente. Para mí sí, gracias. Perfecto. Vale, sí, en otras palabras, recapitulando, la que nos interesa ahorita es esta de acá. En esta es la que estamos trabajando, ¿sí? Las demás, no. O sea, las demás son útiles, pero no las estamos viendo ahorita, ¿sí?
Esta, como les dije, es para hacer perfiles o para ver los perfiles que podría yo tener como clientes. Este es para una herramienta útil para Facebook e Instagram y hacer publicaciones a la vez. Posiblemente gratis, puedo hacerlas gratis o pagadas, ¿sí? Pero no me garantiza que me va a generar ventas. Y esta, pues, la fanpage que todo el mundo conoce, ¿sí? Y estamos ahorita en esta, donde dice Business Manager. Esta es la plataforma que estamos utilizando y es la que nos interesa hoy, que es donde se hace el marketing digital, conocida anteriormente como Facebook Ads, ¿ok? Entonces, en esta es, esta de acá. Ahora bien, vamos a regresarnos a donde estábamos. Aquí. Bueno, me voy a regresar al perfil. Bueno, como les decía, pues ya cambiaron otra vez el menú. Antes era un poquito diferente. Hoy lo volvieron a cambiar hace poco. Ya está distinto. Hace unos meses atrás. A ver. Aquí. Facebook está haciendo todos esos cambios porque más que todo en Estados Unidos están perdiendo bastante audiencia. Entonces están queriéndose como renovar. Dígame, Xiomara. Sí, solo una pregunta, licenciado. Como entró directamente de la plataforma de la fanpage, ¿verdad? Del Facebook. Siempre entonces podemos buscar directamente el Business Manager de la plataforma de ahí. Sí, se puede hacer. O sea, a mí me gusta mejor de la otra manera, irme directamente. Pero si ustedes quieren hacerlo desde su perfil, también se puede hacer, así como lo que acabo de hacer. Vaya, voy a volver a hacer para que veamos cómo se hace. Porque quizás para algunos sea más fácil. Voy a cambiar a mi perfil personal. Bueno, aquí estoy. Ok, aquí está mi perfil personal, ¿ven? Aquí está. Todos los chambres de todo el mundo. Entonces, vengo yo, me voy aquí donde está la foto y voy a cambiar a mi cuenta de negocio. Perfiles. Y voy a buscar el perfil que me interesa. ¿Dónde está? Aquí. Voy acá. Y ya entré a mi perfil. Ahí me vengo, le dice aquí, Business Manager. Le doy clic. Y me va a abrir cabal la plataforma que yo estoy buscando, Business Manager. Y ahí está. Ahí estamos. Entonces, esto yo lo expliqué la semana, el día de ayer. Está el administrador de anuncios, las audiencias. Aquí tenemos también el otro menú. Administrador de anuncios, configuración del negocio, administrador del negocio, Insights. ¿Verdad? Que es la otra plataforma integrada que les contaba. Ajuste de cuenta, calidad de la cuenta, etc. Licenciado, disculpe, y... ¿cómo se hace la... ¿cómo se llama? Como enlazar el WhatsApp con Facebook. ¿Cómo? Ah, ok. Sí, eso lo vamos a ver la próxima semana en la campaña. ¿Cómo es que se enlaza? Okay. Pero podríamos hacerlo así rapidito solo para que vean. Eso cuando está creando los grupos de anuncios, ahí es que se hace eso. Pero tiene que tener el WhatsApp Business. El normal no le va a funcionar. Oh. Sí, tiene que tener WhatsApp Business. Si no, no le va a funcionar. Y una consulta, licenciado, para tener el WhatsApp Business,
¿se puede utilizar el mismo número telefónico del WhatsApp convencional o tiene que tener otro número telefónico para la empresa específicamente o para el emprendimiento? No, se puede usar el mismo. Lo único que si habilita el WhatsApp Business para ese número, solo WhatsApp Business va a tener. Ya no tendría acceso al WhatsApp normal. No, ya no tendría acceso al WhatsApp normal. Okay. No, lo comentable entonces sería separar, ¿verdad? ¿Rafa? Sí, lo mejor sería separarlo. Ajá. Yo creo que se puede instalar la dual. Entonces, sí se puede. Se puede tener las dos. Sí se podría. También. ¿Y eso se paga, licenciado? No, no se paga. WhatsApp es gratis. Ah, ok. Uh-huh. Ya estamos traumados que todo es pisto. Lamentablemente, lamentablemente en este mundo traidor así es. Sí. Todo es pisto. Ves, es que el dinero sí da la felicidad al final. Miren, no es la felicidad, pero se ayuda bastante. No, pero sin pisto hay preocupaciones. Sí, pues sí, sin pisto hay más infelicidad todavía. vamos a ver. Usted se ve bien feliz, licenciado. Es de mucho dinero. ¿Cómo fue? Es muy feliz, le digo. Debe tener mucho dinero. Si yo dinero cuál. No, no, eso es por el divorcio, diga. ¿Cómo es que adivina? Para ser lista, no le va a olvidar. Ah, es cierto, gracias, gracias, gracias. Va, aquí está la opción, ¿verdad? Está en el grupo de anuncios que dice WhatsApp. Se selecciona y ahí pues obviamente pues no, ah, ya, ya. Ajá, aquí dice WhatsApp. Okay. Pero tienen que ingresar antes lo que es el la parte del WhatsApp, ¿verdad? En el menú anterior. Por acá. Oh. Integrar el WhatsApp a la plataforma. No me fijé en eso. Veamos. Yo me fijo ahí. Que solo las mujeres participamos, profe. No, es que hay bien poquitos hombres. Solo como tres, creo yo, algo así. Vamos a ver, por aquí es que está, creo que la configuración. No sé si es aquí o en la otra, donde se integra el WhatsApp. Configuración del negocio. No sé si es configuración de negocio o configuración de la cuenta. Aquí está, ve, cuéntate WhatsApp. Configuración de negocio. Aquí ve, cuéntate WhatsApp. Configuración de negocio. Sí, le dice añadir cuenta de WhatsApp. Le da clic ahí y ahí añade su cuenta de WhatsApp Business. ¿Se pueden añadir más de un número? Es una muy buena pregunta. Digamos, si son varios administradores del negocio y por obvio motivo yo no puedo contestar el WhatsApp Business, se puede agregar otro. Fíjese que yo creo que no solo uno, si no me equivoco, a no ser que ya hayan cambiado esto, los de Facebook, porque como le comento, a cada rato van cambiando. Uh-huh. Pero si no me equivoco, solo uno. Añadir cuenta. Uh-huh. A menos que cree, no, pero está hablando de la cuenta de negocio, ¿no? Tendría que, sí, solo se puede uno. Como le digo, a no ser que últimamente hayan cambiado estos señores de Facebook y ya puedan agregarse más, porque cada rato cambian un montón de cosas. Y ahí es donde también veo que se habilita la cuenta de Instagram, ¿verdad? Para hacer. También lo puede hacer. Aunque Instagram, ya al momento de hacer la campaña, ahí uno selecciona, o sea, una vez coloca, bueno, primero tiene que unir las dos cuentas, eso se hace en el Business Suite. Sí, que se unen las dos cuentas, tanto de Facebook como de Instagram. Una vez la une las dos, cuando está haciendo la campaña, en que estábamos anteriormente. A ver. Licenciado. Ahí le aparece, dígame. Tengo una duda, ahí donde dice seguridad de la marca, ¿a qué se refiere? Seguridad de la marca, digamos. Ajá. Dominios y listas de bloqueo. O sea, dominios, ¿qué dominio le pertenece a usted? ¿Y listas de bloqueo? O sea, es de mi marca como ajá. Como dueño del negocio.
Exacto. Crisia, no hay problema. Lleva como un registro, licenciado. O sea. O sea, porque nos pueden copiar el logo. No. Hasta ahí no llega, hasta ahí no llega Facebook. Sino que cuando estamos hablando de dominio, estamos hablando de sitio web. ¿Verdad? Aquí puede agregar un sitio web. Estamos hablando de dominios. O los diferentes sitios web que usted quiera manejar dentro de las plataformas de Facebook. Y cuando estamos hablando de listas de bloqueo, algún perfil o algo que usted quisiera bloquear. Ok. Que no vea sus, que no vean sus anuncios. Okay. Como dicen, pues, por ahí los haters, ¿verdad? Ok. Vaya, ya vimos aquí un poquito y nos vamos a regresar a la presentación para ir terminando. Quiero ver. Ah, ok. Nos quedamos aquí, bien, estrategia de retargeting. ¿Qué es tofu, mofu y bofu? Son las tres partes del embudo. Top of the funnel, la parte de arriba. Middle of the funnel, la parte del medio. Y bottom of the funnel, que es la parte de abajo. Sería básicamente esto de acá. El top of the funnel es esto. El medium of the funnel es esta. Y el bottom of the funnel es esta. En inglés, ¿qué quiere decir? La parte de arriba, la parte del medio y la parte de abajo. Palabra. Ok, Rosibel, está bien. Vamos a tomar nota, vamos a pasar lista ya mejor. Ya es súper tarde. Nos emocionamos aquí. No alcanza el tiempo para esto. No alcanza el tiempo. Es muy amplio el tema. Sí, créanme que eso es amplísimo. Uf, es para tirarnos un montón de tiempo estar hablando. Porque son un montón de detalles. Ok, Rosibel, feliz noche. Son un montonazo de detalles que se pueden tocar, ¿verdad? Y no nos alcanza el tiempo, la verdad. Va bien rápido. Porque este tema de marketing digital es bastante profundo. Tiene un montón de detalles. Y eso que estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Y más práctico posible. Ahí está, estamos jueves 8 de diciembre. No se les olvide hacer el cuestionario al final, ¿verdad? Vamos a ver si hacemos un repaso. ¿Aida Marisol? ¿Aida Marisol? ¿Está o no está? Ok. ¿Ana Fuentes? Presente, licenciado. Profe, aquí estoy. Lo que pasa es que no lo voy a conectar el micrófono. No llave el micrófono, pero, vaya. No lo podía quitar, pero aquí estoy. Ok, no hay problema, excelente. Vamos a ver, Ana Yanira Mendoza. Presente, profesor. Ok, César Augusto Pérez. Presente. Ok, Claudia Lizeth Velázquez. Claudia. Está Cristia, que se acaba de retirar. Fernando Enrique Rojas. Buenas noches, presente. Buenas noches, Francisco Alejandro Hernández. Buenas noches, presente. Ok, Gabriela Elizabeth Guzmán. Gabriela Elizabeth. Presente, profe. Ah, como no, sí está. Ok. Gladys Sofía Calderón. Presente. Ok, Gloria Elizabeth Linares. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gloria Eliselda López. Vaya. Presente, muy bien. José Jesús Arnoldo. Presente. Perfecto. Kenia Martínez. Vaya, vamos. Kenia. Camina. El micrófono, camina. Perdón. Aquí estoy, licenciada. Ok. Camina, que faltan más cosas. Camina, hombre. Dale la llave al formato.
Regaña la niña, compañera. Mayra, ahí está, ¿verdad? Noemí Rodríguez. Noemí. Ah, no, Noemí, perdón. Noé Nehemías. Presente, profe, ya me había cambiado el nombre. De plano que sí. Qué terrible. Ánimo. Nuri Martínez. Presente, muy bien. Oscar Baltazar. Oscar. Presente, profe. Ok, como dirían los argentinos, Oscar. Patricia Romero. Presente. Muy bien, Ricardo Antonio Velar. Presente. Rocibel Marisol. Rocibel. Okay, Estefanía del Carmen. Ella es la que le dijo que ella se iba. Profe. Ah, es cierto. Gracias. Y presente. Ok. Ok, gracias. Xiomara Belloso. Presente. Muy bien, Xiomara Abrego. Presente. Ok, Yesenia Guadalupe. Presente. Muy bien, Francisco Olivares. Presente. Perfecto, Marcela Aguilar. Presente. Ok, y David Calderón. Presente. Okay. Bueno, está bien, David, ya lo apuntamos. Bueno, dos cositas rápido. Una es que no se les olvide hacer el laboratorio al nomás terminar. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido del laboratorio. Y terminamos con las fórmulas del retorno de la inversión y el retorno de la inversión de publicidad. Vamos a ver. A continuación, seleccione cuál es el concepto más claro de marketing estratégico. Como dijimos el día de ayer, es una metodología de competencia en el mercado. Dentro de las siguientes marcas, ¿cuál considera usted que es la más importante a nivel mundial? Obviamente, la Coca-Cola. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes son términos que conforman la estructura esencial de una marca? La misión, la promesa, atributos y emoción. Estamos viendo el día de ayer. ¿Y cuáles son los pasos correctos para crear el buyer persona? Respondiendo a las cuatro preguntas. ¿Quién, qué, por qué y cómo? ¿No? Y ya para finalizar, hay dos aspectos o dos cosas que se miden. El famoso ROI, que es el retorno de la inversión. ¿Sí? Que es básicamente la inversión, es los ingresos entre la inversión. Ahora bien, esta fórmula a nosotros no nos compete. ¿Por qué razón? Porque si nosotros estamos viendo publicidad, lo que nos interesa saber es lo que se le llama ROAS, el retorno de la inversión en publicidad. Y aquí es los ingresos entre la inversión en publicidad. ¿Sí? Perdón, es al revés. Inversión en publicidad entre los ingresos. Igual aquí es al revés. Puse al revés, perdón. Sería la inversión entre los ingresos. ¿Ok? Entonces, el ROAS es cuánto yo le voy a invertir y cuánto me va a ingresar. ¿Sí? Para saber exactamente cuánto me ingresó de la publicidad que yo gasté. Por ejemplo, si yo gasté $100 en publicidad, pero me ingresaron 1,000, ¿sí? Entonces ya la cosa es interesante, ¿verdad? Quiero ver cuánto de ese porcentaje de la inversión que yo utilicé realmente pues me funcionó, ¿verdad?
Básicamente eso es. Ahora déjenme ver un asunto rapidito. Quiero ver. Ah, pues no. Perdón, chicos. Estaba yo mal también. Al inicio estaba bien, estaba bien. Estaba bien como lo puse al inicio. Pequeño error. Estaba en ingreso. Estaba bien al inicio. Inversión. Vale. Y aquí el ROAS. Este es sobre la inversión total, el ROI. El ROAS es sobre la inversión en publicidad. Ingreso entre la inversión de publicidad. Así era. Perdón, pequeño detalle. Hoy sí. El ingreso entre la inversión total es el ROI, es decir, retorno de la inversión. Y el ROAS es el ingreso entre la inversión en publicidad. ¿Por qué nos interesa más el ROAS? Porque el ROAS es netamente publicitario. En cambio, el ROI abarca todo, la inversión total. Es decir, ahí pueden incluir los gastos de transporte, almacenaje, otro tipo de gastos adicionales que se puedan estar invirtiendo en el momento. En cambio, el ROAS no. El ROAS simplemente es inversión en publicidad. Entonces, es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cuánto ingresó entre lo que invertimos en publicidad? ¿Ok? Creo que esto queda bastante claro, ¿verdad, chicos? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto para terminar? No, estamos bien. Estamos bien. ¿Nadie tiene preguntas? Si nadie tiene preguntas, pues llegamos hasta acá. Uy, David, casi no se le entiende nada. Atacando a los extraterrestres. Sí, cabal, así se le oye, David, lo siento. Se le tiene mala conexión, pero bueno. Llegamos hasta acá entonces, chicos, por favor hagan el laboratorio y nos vemos el lunes ya arrancando la campaña, ¿ok? De acuerdo. Dios me los bendiga a todos. Feliz mañana noche, es viernes. Semana. El viernes el cuerpo lo sabe, así que. Feliz noche. Adiós, feliz noche. Argentina. Feliz Dios, disfrute.